Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. youtube.com/artículo66nica. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Y tienen que estar esperando por días o semanas muchas embarcaciones con los productos, con las mercancías, y eso encarece el comercio también para poder pasar por el canal de Panamá. Y no hay alternativa. Debería haber una alternativa. Y la alternativa la tenemos aquí en Nicaragua. Y ahí se las muestro, miren. Ahí se las muestro. Daniel Ortega volvió a poner en bandeja de plata a Nicaragua ante sus aliados chinos. Son estudios que se han venido haciendo desde hace mucho tiempo y hay una ruta más corta que pasa por el lago. Pero, como siempre, existe el riesgo de un accidente. El dictador nicaragüense, de forma sorpresiva, presentó una nueva ruta para su proyecto de canal interoceánico. Lo hizo en la 17ª Cumbre Empresarial China-América Latina, que se celebró en Managua, encabezada por Ortega, Rosario Murillo, Laureano Ortega Murillo y delegados del gobierno de Xi Jinping. La ruta que se había hecho primero pasaba por el lago, era más corta. Entonces, no, mejor, aunque sea un poco más larga la ruta, el proyecto es que arranque en el puerto de Bluefield, que es un puerto en el Caribe que se está construyendo, se empezará a construir, y luego va rompiendo, hasta salir por Puerto Corinto. El caudillo sandinista desempolvó un proyecto que lleva más de una década entre sus promesas, el mismo con el que ha puesto a soñar a miles de incautos y con el que pretendió embaucar a inversionistas, pero que nunca concretó. La Ley 840, derogada en mayo pasado, había sido aprobada en el año 2013 para entregarle a manos llenas el territorio nacional a un oscuro empresario chino llamado Wang Jing, que resultó ser un estafador caído en bancarrota y quien ahora, para los nicaragüenses, es solo un recuerdo. Animamos a los bancos de China, Estados Unidos y Europa a que participen en este proyecto. La normativa contemplaba la planeación, construcción y manejo de un cauce interoceánico que supuestamente sería la competencia del Canal de Panamá. La concesión a Wang Jing era por un plazo de 50 años, prorrogables por 50 más. Tenemos muchos contactos y hasta ahora lo que hemos escuchado es que todos estos bancos tienen mucho interés en el proyecto. La concesión que quedó en el aire tras la ruptura con el empresario chino, Ortega puede concederla a un nuevo socio y por supuesto que no tendrá empacho en entregársela al Estado chino. Pero eso dependerá de si los chinos quisieran embarcarse en una gran ilusión ahora que Ortega la ha presentado en nueva envoltura como una nueva ruta que no solo es más larga, sino que atravesaría las zonas más secas del país. Pero es un canal muy ancho, tan ancho que facilita que puedan entrar barcos, los barcos más grandes que puedan haber. Ortega no brindó detalles de lo que costaría esa obra, ni tampoco mencionó estudios de impacto ambiental o técnicos, menos se refirió al costo del megaproyecto y tampoco se atrevió a hablar sobre la resistencia de las personas que podrían enfrentar confiscaciones. Pero lo cierto es que con la ruta anterior, el régimen se tuvo que encontrar con más de 100 movilizaciones gigantescas de campesinos que advirtieron con dar la vida si era necesario para defender sus tierras. Los barcos más grandes que puedan haber en estos momentos con cargas enormes puedan cruzarlo también. Ya fue trabajado con ese criterio. Este anuncio se produjo el mismo día que la Corte Interamericana de Derechos Humanos presentó una resolución en la que condena al Estado nicaragüense por la violación de derechos humanos de los pueblos indígenas en el marco del proyecto del canal. Destacan que el proyecto fue inconsulto y carente de estudios ambientales. Los jueces de la Corte IDH determinaron que el Estado debe de indemnizar a las comunidades afectadas.
Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Daniel Ortega y su ilusión faraónica de canal interoceánico. Ahora quiere estafar a China. El tirano sandinista exhibe su desesperación por dinero y todo apunta a que ve como potenciales socios a empresarios chinos, pero ahí parece que la tiene difícil. Con una longitud de 445 kilómetros, es un canal que estaría arrancando en el puerto de Bluefield y llegando al puerto de Corinto. Daniel Ortega, en un acto público rodeado de delegados de Xi Jinping, anunció una nueva ruta para el proyecto del Gran Canal Interoceánico por Nicaragua, proyecto que impulsa desde 2013, pero a la fecha no ha habido un solo avance. Y hay otro puerto, Puerto Sandino. En Bluefield se va a construir el puerto, ya se está trabajando en esa dirección. 6 meses después de la derogación de la ley canalera, el sandinista se sacó de la manga su propuesta con la que pretende conquistar a China como financiador del proyecto, que hasta ahora se ha quedado en sus fantasías. Bueno, lo que falta es que unamos esfuerzos y en primer lugar con los empresarios latinoamericanos y caribeños y que nos acompañen lógicamente los hermanos de la República Popular China. La ruta y los kilómetros han cambiado. La primera contemplaba un canal de unos 278 kilómetros de longitud, con entradas en el río Brito en la costa del Pacífico y cerca de la desembocadura del río Punta Gorda en el Caribe. La vía atravesaría el lago de Nicaragua, el mayor de Centroamérica, lo que causó decenas de protestas en el país por el impacto ambiental y las confiscaciones que se ejecutarían. ¡Ejército, policía! ¡No sean cómplices de la tiranía! La nueva ruta, expuesta la noche del 18 de noviembre, iniciaría en el puerto caribeño de Bluefields, pasando por Celaya Central, en Chontales, y atravesaría el lago de Managua o Solotlán. Luego continuaría por la ruta hacia occidente para terminar en el puerto de Corinto, en el Océano Pacífico. La longitud sería de 445 kilómetros y, según Ortega, con esta propuesta protegerían al lago Cocibolca. Una delegación encabezada por nuestro hermano Yang Zheng, vicepresidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. El dardo lo lanzó en la Cumbre Empresarial China, celebrada en Managua. Este anuncio, a criterio del economista Juan Sebastián Chamorro, es otro cuento chino del dictador. Su ofrecimiento al país asiático es insostenible. Nicaragua no puede ejecutar ese proyecto, 5 veces mayor que el existente canal interoceánico panameño. Vuelve Daniel Ortega con el cuento chino del canal interoceánico. Esta vez propone una enorme zanja de 445 kilómetros, comenzando en Bluefield con un nuevo puerto que todavía está por verse, inundando aproximadamente 400 kilómetros cuadrados en la zona de El Rama, atravesando el centro del país, el norte del lago de Nicaragua, de donde tendrán que sacar el agua para llenar esta enorme zanja, al valle de Tipitapa, pasando por el lago de Managua, convirtiendo en su sueño a Managua un centro mundial de comercio con el nuevo aeropuerto y doblando hacia el Océano Pacífico por la zona del área protegida de Juan Venado, la cual sería destruida, y saliendo finalmente por el puerto de Corinto. Para que tengamos una idea de la magnitud de este megaproyecto faraónico, solamente realizable en la mentalidad del dictador, 445 kilómetros de largo significa 5 veces el canal de Panamá. Para el ambientalista y presidente de la Fundación del Río, Amaru Ruiz, el planteamiento de Ortega es una respuesta acelerada a la Corte IDH, que ordenó al Estado indemnizar a las comunidades de los pueblos Rama Criol, Comunidad Negra Criole, Indígena de Bluefields y otros por los daños ocasionados con el proyecto del canal. Exigen resarcir los daños y el dictador
salió con una nueva ruta. El régimen obviamente no habla de las implicaciones de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y luego esta resolución sale con una presentación en PowerPoint presentando una nueva ruta que no se conoce ni viabilidad ambiental, ni viabilidad técnica, ni que tenga los recursos financieros. Es decir, es una cosa que se saca debajo de la manga para tratar de seguir vendiendo las ilusiones de un proyecto de esa naturaleza. Y una de las primeras preguntas es, ¿de dónde va a sacar el agua si no ha manejado las cuencas y los bosques del país y por ende no tiene capacidad para tener recursos hídricos que les permitan mantener la viabilidad de un canal de esta naturaleza y por esa ruta, que es una ruta bastante seca? El canal de Panamá, el que dice Ortega, se ha quedado pequeño para suplir la demanda del comercio internacional, comunica el Mar Caribe con el Océano Pacífico. Mide 82 kilómetros, es decir, que la gráfica presentada por Ortega como el gran proyecto quintuplica la extensión de la obra panameña. Está proponiendo entre 300 a 450 metros de ancho, cuando el canal de Panamá apenas llega a los 300. Y en profundidad propone 27 metros. El lago o el canal de Panamá es solamente la mitad de eso. De tal manera que, dicho de otra forma, este proyecto faraónico supera en muchas veces el proyecto del canal de Panamá. Esas son situaciones que te hace pensar que lo que está tratando es vender una noción de una ilusión a sus adeptos y tratar de conseguir recursos financieros frescos a través de un esquema que en su momento se estableció que era un esquema de corrupción y falta de transparencia y de seriedad. El dictador nicaragüense afirmó que la única hoja que presentó como proyecto está sustentada en estudios que se han venido haciendo desde hace mucho tiempo, pero como siempre, lanza una idea sacada de su creatividad, sin presentar estudios serios, ni de factibilidad, ni de impacto ambiental, ni de impacto social. Tampoco parece tener nada sobre el costo ni el plazo de la obra. Concluyo diciéndole, aquí está Nicaragua, lista para contribuir con ese paso que le dé mayor fluidez al transporte marítimo. Al regresar, el daño al ecosistema y las confiscaciones con el proyecto canalero. En Artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com/donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com/donar. Muchas gracias. Pero hay un transporte que resulta fundamental, el transporte acuático, los barcos que transportan toneladas de mercadería. Daniel Ortega intentó justificar el cambio de ruta alegando que quiere evitar un mayor riesgo de accidente en el lago de agua dulce, es decir, en el Cocibolca. Las más de 100 protestas lideradas por campesinos contra el proyecto denunciaban el grave daño ambiental que acarrearía la construcción de un canal que partiría en dos al país. Y todavía, sin contar los aspectos ambientales, el daño que habría sobre el lago de Managua, la reubicación de miles de familias, las expropiaciones de miles de hectáreas de tierras y las afectaciones en distintos poblados donde recorre esta
mega obra que, como digo, solo está en la mentalidad de Daniel Ortega. El dictador no habló sobre el plazo para pasar con su idea de canal de la promesa a la realidad. Pero solo como anécdota vale la pena recordar que en el año 2013, cuando le entregó la soberanía del país al chino Wang Jing, la propaganda que montaron dijeron que para diciembre del 2020 ya estaría transitando por Nicaragua los buques gigantes y que así, mágicamente, el país estaría en camino a convertirse en una potencia comercial. El tiempo, con su paciencia, se ha encargado no solo de demostrar el contundente fracaso, sino de que Ortega es un auténtico vendedor de ilusiones y fantasías. Nicaragua ha logrado concretar acuerdos y contratos en diferentes sectores como infraestructura, energías renovables, industria y el sector farmacéutico. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este martes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo66.com/donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.